tal, amigas, amigos? Muchísimas gracias por estar bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de su universidad querida, la Católica desde Santiago, Guayaquil. En esta ocasión vamos a tener dos invitados de lujo, quienes nos van a expresar sus opiniones, sus comentarios y sus experiencias para ustedes y para todos nosotros sobre el empleo de hilos tensores para el rejuvenecimiento facial. Es algo que está realmente cada día más cogiendo más boga, más fuerza, más pegada, porque mucha gente tiene miedo de repente hacerse una cirugía, un lifting facial, o si usted es diabética, es hipertensa o tiene algún tipo de complicaciones en su salud a nivel metabólico en general, quizás no califique para una cirugía mayor como esta, pero sí podría calificar para un procedimiento que es mínimamente invasivo y obviamente a las manos de las expertas y expertos que en esta ocasión nos acompañan. Sin más que agregar, los invito a que ustedes marquen sus teléfonos, llamen a sus vecinas, hagan señales de fuego, lo de humo, lo que ustedes quieran, pero avisen que estamos hoy, en este momento, bajo la señal de UCSG en su programa familiar Viva Mejor. Tiene usted su médico en casa y puede decir que vamos a hablar sobre hilos tensores de colágeno absorbibles para rejuvenecimiento facial. Empezamos. Los hilos reabsorbibles son una nueva tendencia en la medicina estética que ha despertado mucho interés a causa de su promesa de conseguir una piel más firme y rejuvenecida, sin pasar por el quirófano, sin cicatrices ni bajas laborales. En realidad, esta técnica de hilo se lleva usando en medicina estética desde los años 60, sobre todo en la cara. Hacia el año 2012 empezaron a utilizar hilos bidireccionales, en 2004 los de polipropileno, y más adelante, en 2012, se empiezan a utilizar los hilos de polidioxanona, que actualmente siguen siendo los más seguros y más utilizados. La función de estos hilos consiste en favorecer la formación de nuevas fibras de colágeno, para así activar las células del tejido y la síntesis de hialurónico endógeno de la piel. De hecho, en los últimos tiempos se ha afirmado que los hilos incluso favorecen la formación de nuevos vasos sanguíneos. Mediante este tratamiento de hilos reabsorbibles, no se pretende cambiar, sino mejorar. Debe tenerse siempre en cuenta que se trata de una sustentación, no un lifting. Las recomendaciones. Para optimizar los resultados, es fundamental elegir las agujas e hilos adecuados, así como se puede combinar con diferentes técnicas médico-estéticas como mesoterapia, radiofrecuencia o ultrasonidos. Esto es especialmente importante en zonas corporales como brazos, abdomen, cara interna de piernas y glúteos, ya que se trata de zonas más extensas y con peso, por lo que el especialista en medicina estética deberá aplicar una malla de hilo significativa y el paciente pueda ayudarse en lo posible con otros tratamientos para que los hilos hagan el mayor efecto. La principal ventaja del tratamiento con hilos reabsorbibles es que se realiza en consulta de forma ambulatoria, sin necesidad de interrumpir el ritmo de vida del paciente. El equipo de especialistas en medicina estética con experiencia valorará en una primera consulta si el paciente verá cubiertas sus expectativas con esta técnica o si necesita ponerse en manos de cirujanos plásticos. Bueno, realmente esto ha sido una cosa muy bonita. Hay que felicitar y agradecer a nuestras chicas y chicos del equipo de producción. Realmente hacen unas notas muy buenas, muy agradables, fáciles de entender para todo el público, los que somos y los que no somos médicos, lo cogemos de una manera muy cómoda y sencilla. Milena, muchísimas gracias por venir. Roberto, muchas gracias por estar muchas aquí gracias presente. Por la invitación. A ver, como dice la abuelita, el doctor, decía mi abuelita, que en paz descanse, doña Antuca, las damas primero. Así que Roberto, no te me resientas, aquí estamos entre amigas y amigos, vamos a chismear. Milena, dime una cosa, ¿podrías contarnos algo breve, muy breve, de la historia de estos hilos? O ¿desde cuándo se utiliza? ¿En qué se utiliza y cómo se utiliza, por favor? Bueno, esta es una técnica coreana. Coreana. Se empezó a implementar en Corea hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Esta de aquí, de los hilos absorbibles. De los hilos de colágeno. Perfecto. Son hilos que se usan en suturas cardíacas, son hechos de polidioxanona. Perfecto. Y se comenzó a dar el uso en la cuestión estética, más o menos hace unos 3 o 4 años. O sea, es una técnica completamente realmente nueva. Realmente, ¿no? Joven, novel. Sí, es una técnica novedosa. Y se comenzó a usar en la parte facial, en la parte de redensificación cutánea, uh-huh.
porque se descubrió que eran generadores de colágeno. Mira, y este es un colágeno organizado que va formando unos canalículos especiales que van a producir ciertos efectos. O sea, que no es que se forme un colágeno de manera desordenada, pero va ordenándose las líneas de tensión vectorial antigravitacional, antigravedad, para darle una mejor imagen y un mejor volumen. Claro, dependiendo de cómo uno los organiza, dependiendo de lo que cada paciente el requiera. El efecto que nosotros queramos lograr. Estamos, mira. O sea, a la larga te conviertes como una especie de moldeadora, una escultora, una alfarera, por así decirlo. Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, hay personas de 15, 16, 18 años que han sufrido de obesidad mórbida, han bajado de peso y tienen pérdida masiva de peso corporal. Entonces, no es una técnica dirigida para personas mayores, es una persona que simplemente está presentando un tipo de flacidez. Para cada paciente que requiera se lo puede utilizar. Mira qué bueno, mira qué bueno. Roberto, dime una cosa. En tu opinión, ¿se puede lograr una mejoría el volumen en pacientes delgados que han perdido, como decía Milene, de repente algo de peso? Por ejemplo, una persona que pierde 30, 40 más libras a las que nos están viendo ahorita en pantalla, ¿podrías levantar un poquito lo que es los pómulos, por ejemplo? ¿Podría hacerse con hilos? Por supuesto, o sea, el tratamiento va dirigido precisamente a eso, a mejorar mucho lo que es la turgencia de la piel. Yeah. Esto lo podemos hacer, es muy importante lo que dijo la doctora, no es un tratamiento únicamente dirigido a personas de edad avanzada. Existen ciertas o ciertos casos específicos donde incluso pacientes jóvenes pueden verse sometidos a este tratamiento. Increíble. Ya lo dijo la doctora, aumento de peso y pérdida abrupta hace que la piel se vuelva más flácida y es un paciente candidato al tratamiento. Pacientes que han sido sometidos a cirugías metabólicas, por ejemplo, claro, y cirugías bariátricas, ellos pierden, la piel se vuelve mucho más flácida, no solo a nivel corporal, también en rostro, en cuello. Entonces son candidatos también, obviamente, previo a una valoración exhaustiva, para más o menos determinar la cantidad de hilos, porque en teoría no existe un límite. No hay algo establecido fijo porque cada paciente varía de uno a otro. Se realiza el tratamiento dependiendo de la necesidad de cada paciente. Obviamente, mientras más hilos, va a haber más estimulación. Buenísimo, o sea, va a tener un desarrollo posiblemente más potencial de formación, de neoformación de colágeno. Por supuesto. Increíble, increíble. Realmente esta tecnología me parece fabulosa. Aparte, lo que tú decías, Milena, si ya está probado el material en cirugías cardíacas, o sea, qué área más delicada que el corazón, claro, ¿no es cierto? Sobre todo los cariñosos, los querendones, como el doctor Jessy León, que somos muy, muy amorosos, porque ustedes saben, imagínate eso, qué lindo que podamos utilizar algo del corazón al resto del cuerpo. En la experiencia suya, Milena, ¿cuáles son las áreas que las chicas o los chicos que van a su oficina, a su consulta, piden con mayor frecuencia? El área de mayor frecuencia es el rostro. Siempre el rostro. El área del cuello y la papada. Uh-huh. Esa es el área que más... Digamos, el área caliente en el consultorio, Milena. El área que más se pide. Y luego está la parte posterior de los muslos. No sé en ese orden, doctor, cuáles serán sus pacientes. Y en el orden tuyo, Roberto, ¿qué tanto te gustan las chicas o los chicos a ti? Evidentemente, el rostro es bueno, nuestra carta de presentación es lo que... Es la primera imagen, lo que te lleva, lo que nosotros proyectamos, exactamente. Entonces, siempre, en el caso en particular, parece que coincidimos con la doctora, la mayoría de los pacientes acuden por esa pérdida de tonicidad en rostro, cuello, y también en la parte corporal, en abdomen, sobre todo claro, mujeres que ya han sido mamás. Han sido madres, por ejemplo. Claro, entonces ya el embarazo y todo esto provoca cierta flacidez en la zona abdominal, alrededor del ombligo, que es otra área donde también se puede tratar. Se puede mejorar también. Por supuesto. Milena, algo que a mí me parece interesante, sobre todo para las chicas y los chicos, las señoras, las damas y caballeros que te están siguiendo a ti y a Roberto en este momento de la entrevista, ¿este tratamiento debe ser exclusivamente realizado con hilos tensores absorbibles de colágeno o en su opinión usted lo puede combinar de repente con fillers temporales, por ejemplo ácido hialurónico, se puede combinar con relajantes tipo toxina botulínica, lo puedes combinar no? Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí hay que tener un concepto muy claro. O sea, un rejuvenecimiento facial es un conjunto de técnicas. No se puede hacer con una sola técnica. No es exclusivamente una técnica. Claro, no es una sola técnica. Hay personas que van y quieren rejuvenecerse en una sola sesión y eso es imposible, ¿no? Caramba, o sea, quieren ya casi que un milagro. Claro, hay personas, por ejemplo, voy a tomar el caso X de 40, 42 años que van con una pérdida de colágeno. Entonces, la técnica de los hilos se hace en dos etapas. Primero, hay que colagenizar y redensificar. Entonces, ¿cómo se colageniza? Vamos a utilizar los hilos monofilamentosos. Se usan los monofilamentosos y los screw, que son para redensificar las áreas de los surcos nasogenianos y las áreas de las ojeras. Se le dice a la paciente que tiene que esperar 2 meses mientras se produce ese colágeno. Cuando viene y regresa con los 2 meses, ya está colagenizada, está redensificada, tiene una mejoría.
hemos hecho radiofrecuencia, hemos hecho plasma rico en plaquetas, entonces tenemos una piel fantástica. Claro, tiene un armamentario ya que te permite mejorar esa chica. Exactamente, ya en esa etapa ya se pueden poner los hilos espiculados, que son los que producen el efecto tensor. A los 2 meses. Exacto, pero esos son, o sea, hay que estudiar cada paciente, claro, porque hay personas que simplemente son candidatas para los hilos monofilamentosos. Y para de contar por ahora, hasta después de que de repente el tiempo lo amerite. Claro, hay personas que van y no requieren esperar los 2 meses de la colagenización y simplemente ponemos los espiculados, pare de contar. Pero hay personas que requerimos hacerlo en 2 etapas, entonces hay que esperar los 2 meses y todo eso. Y esos 2 meses se usa el tratamiento, toxina botulínica, radiofrecuencia, plasma, algún tipo de ayuda. Maravilloso, extra. Realmente mira qué chévere. Roberto, con lo que ha dicho Milena, en el caso de ustedes, en tu centro estético, ustedes también de repente para que mejore la piel, mejore todo el tema, ustedes se ayudan sugiriéndole o recomendándole que hagan aporte nutricional específico, se me ocurre. ¿Sabes qué? Mira, mi amor, vas a hacerte, como decía, monofilamentosos, pero vas a agregar esta dieta, vas a hacer este tipo de ejercicios. ¿Pueden también verse beneficiados las pacientes con este tipo de ayuda de nutrición y estética? Siempre es bueno una correcta alimentación, por muchos factores. Es crucial para todos. Entendiendo que al alimentarnos bien, también recibimos aportes y nutrientes de ciertos alimentos que, si bien es cierto, nos sirven para mantenernos delgados, también nos sirve para nutrir con esos mismos nutrientes, valga la redundancia, mejorar la calidad de la piel. Buenísimo. ¿Y ustedes de repente sugieren algún tipo de tratamiento externo corporal? Se me ocurre faciales, limpiezas, cremas nutritivas, cremas hidratantes. Por supuesto, la idea es orientar al paciente. O sea, es un complejo. Claro, completo. O sea, hay que tener en cuenta, o sea, el proceso fisiológico de envejecimiento es algo que, por más ni usted, que queramos, ni yo lo vamos a parar, al menos todavía. Exactamente. Se habla mucho de las telomerasas, de las raíces, del ADN en esa parte, pero bueno. Claro, la ventaja es que ahora en medicina estética pues existen un sinnúmero y una gama muy amplia de tratamientos que nos ayudan, digo yo, a envejecer con dignidad. Y envejecer, ajá, a medida que avanzamos en edad. Por supuesto, buscando siempre la armonía. Claro que sí, sin llegar a los excesos. Exactamente. ¿No? Entonces, la combinación de tratamientos siempre es muy buena. Considero yo que el tratamiento en sí, en el caso específico de los hilos faciales, es muy bueno para crear ese efecto lifting que busca el paciente. Buenísimo. Pero lo podemos alternar o lo podemos combinar con otros tipos de tratamientos, como ya dijo la doctora, podemos usar fillers, podemos usar plasma rico en plaquetas, toxina botulínica. ¿Para qué? Para que el efecto sea aún mayor y el paciente, o sea, obviamente, quede más satisfecho. La paciente se sienta más satisfecha en menos tiempo. Uh-huh. Mira qué importante. Chicas, chicos, ustedes ya tienen las opciones que nos están dando, tanto Milena como Roberto. Y ustedes tienen aquí, va a aparecer muy pronto en pantallas, los teléfonos del canal para que ustedes puedan, si tienen inquietudes, no duden, llamen ahora mismo, llamen ya, como dicen algunos programas, y pueden tener las preguntas directas con la especialista y el especialista en este tema de hilos para rejuvenecimiento facial, bueno, y no solamente facial, hilos tensores en general, pero reabsorbibles en base a colágeno. Si ustedes tienen inquietudes, anótenla y venimos enseguida, perdón, luego de la primera pausa, con el segundo bloque y más información al respecto. Muchísimas gracias por no habernos engañado, por no haberme puesto cero cachos, como decimos acá en Guayaquil, y por relajarse con nosotros y disfrutar con nosotros y aprender con nosotros. En el segmento anterior, al final del bloque, decíamos que qué chance hay de que, si tienes los senos caídos, podría utilizar hilos tensores como para mejorarlos. Eso depende de muchos factores que nos lo va a decir ahorita Milena y Roberto. Milena, ¿cuál es tu opinión y qué casos califican y cuáles no? Bueno, ya cuando tienen una dosis de mamas, muy marcada, no es una candidata para hilos de colágeno. No la vas a calificar. La mama tiene un peso. Así es. Un peso, y ese peso en declive nos va a impedir que los hilos de colágeno cumplan una función de suspensión. Entonces, definitivamente no son candidatas. No la recomiendas en estos casos. No, definitivamente. ¿Y en cuáles no podrías recomendarlo? ¿Cuáles te animarías a hacerlo?
Bueno, yo lo he hecho ya. Claro. En el caso, por ejemplo, de personas que son deportistas o que tienen las mamas con una firmeza, un aspecto bonito, juvenil, fuerte. Y de repente se van a casar en un mes o tienen algún evento o son modelos o quieren tener la piel de las mamas mucho más tonificada, son las candidatas idóneas. He tenido casos, por ejemplo, de personas que se van a casar. Entonces, lo ideal es que tienen que asistir a la terapia un mes antes. No tienen que ir 7 días antes del evento, porque no va a servir de nada. No te va a servir, claro. Exactamente. Perfecto. Roberto, ¿tú has tenido esa opción de repente que las chicas te digan, mira, Roberto, yo me siento feliz, pero quisiera realzar un poquito más y dar un poquito más allá de volumen y proyección en mis mamas, porque voy a hacer una sesión de fotos de repente y quiero que se me vea mucho más sensual sin llegar a la vulgaridad? ¿Podrías hacerlo eso, o lo has hecho de repente? ¿Qué tal? Claro, bueno, depende mucho del caso, ¿no? Como había dicho al final del bloque anterior, para levantar mamas yo no lo uso. Uh-huh. Ya, si ya tenemos una ptosis de mamas bastante marcada, eso es quirúrgico netamente. Pero en el caso de mejorar un poco el aspecto, el paciente con una mama relativamente firme, no solo mama, glúteos también, uh-huh. Ajá, y queremos mejorar ya ese el aspecto, ajá, porque ser, como decía la doctora, se va a casar o se va de viaje, me voy al Caribe y quiero lucir si el se van, traje lleven, de baño. Ya les dije, si se van, okay, lleven. Entonces, voy en la maleta de mano, que sea. Entonces, en esos casos se puede hacer teniendo en cuenta que lo que no vamos es a levantar, sino a mejorar. Claro. Lo que se podría decir no está tan un gustito tan más marcado, allá, ¿no?, de lo que espera la paciente. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pero chicas, lo que pasa, chicos, es que los hilos actúan a nivel de piel. Así es. Nada más. No es más. Está pare clarísimo de contar, ¿no? Tenemos claro. Bueno, ustedes saben que yo aquí tengo una lista que mucha gente, cuando se enteraba que venía Milena Huertas y Roberto Morales a este programa Viva Mejor, hablarnos casualmente sobre el tema de hilos transversales, algunas personas nos empezaron a escribir a través de las redes sociales, nos mandaron mensajes. Y aquí se han seleccionado algunas preguntas. Le vamos a pedir a nuestro equipo de producción que por favor vamos al segmento Mitos y Verdades y vamos a colocar en sus pantallas, en sus monitores, la mayoría de las preguntas, y trataremos en lo posible de que los expertos en este caso, tanto Milena como Roberto, nos vayan solventando y nos vayan aclarando las inquietudes que ustedes han dicho. La primera dice así: los hilos estos no producen rechazo ni alergias debido a que son antimicrobianos y bioabsorbibles. Milena, ¿cuál es tu opinión? No he tenido casos particularmente de personas que hayan hecho alergias o rechazos. Perfecto, Roberto. Es un material biocompatible para que se pueda colocar en corazón. Por supuesto, entonces no existe rechazo, no existe reacción alérgica. Obviamente hay que seguir unos cuidados posteriores a la aplicación, uh-huh, y no hay ningún problema. Bueno, yo te cuento, yo en mi práctica personal, cuando yo hacía mi residencia, antes de hacer cirugía plástica, hice la residencia primero en cirugía general. Y en el área de cirugía general hacíamos mucho trauma, y te estoy hablando ya hace muchos años, ¿no? Ya las ganas me delatan. Y teníamos la polidioxanona o el polidioxanona, y nosotros lo utilizábamos mucho en sutura cardíaca. Teníamos pacientes que venían apuñaleados o agredidos con proyectiles. Teníamos que hacer una toracotomía ampliada, abierta, y teníamos que reparar muy rápidamente. Y algunos pacientes, pues, tuvimos la opción de utilizar el material que ustedes utilizan a nivel facial. Lo utilizábamos en corazón, en suturas vasculares, y nos fue de maravilla. Entonces, no tuvimos tampoco infecciones en esos casos, afortunadamente. Así que me parece que va muy bien. La siguiente pregunta dice ahí: mira, puedes escribir tus consultas en nuestro muro de Facebook. Clarísimo. Chicas, tienen inquietudes, escriban, está. El siguiente mito, ¿verdad?, dice: ¿puedes maquillarte sin problemas después del tratamiento? ¿Los pacientes o las pacientes pueden reanudar su vida normal sin complicaciones? Milena, a ver, imagínate que tienes una paciente por ahí en sus 35, 40 años y me dice: Jessy, quiero que vea, mira, le digo, tú para cirugía no calificas, vete con las chicas y los chicos que hacen esto y a ver qué te opinan. ¿Le haces el procedimiento, colocar los hilos tensores, y ella se puede arreglar enseguida o hay que esperar un tiempito prudente? ¿Cómo es el tema? Sí y no. A ver. Sí se puede arreglar enseguida. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que tienen mucha sensibilidad capilar. Así y a veces es. Inmediatamente se inflaman, tienen respuestas inflamatorias, okay, diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando una paciente va a mi consulta, yo tengo que decirle que esto es una lotería. Puede ser que se inflame, puede ser que haga un hematoma, como puede ser que no. Correcto. Y eso yo no lo voy a saber, o sea, en el momento no tenemos esa certeza. Entonces, okay, hay que ser muy sinceros y decirle: mira, realmente el procedimiento está para que recupere actividades de inmediato y se puede maquillar de, perfecto, inmediato.
pero en el supuesto caso que suceda un hematoma o que la paciente tenga una respuesta inflamatoria de inmediata, hay que tener en cuenta que de pronto no se va a poder maquillar de inmediato, ¿no? Roberto, tú has tenido también muchas pacientes, tienes un centro estético, y las pacientes que van a ti, ¿tú qué le dices igualmente? ¿Sabes qué? Espérate, que no. Yo no creo que sea un apuro, no creo que sea una cuestión de vida o muerte el tener que maquillar, en mi opinión. Pero de repente hay chicas y chicas, o sea, hay chicas que de repente, o damas que son mucho más, digamos, exigentes, y dicen, primero muerta que mal arreglada. A ver, pana, vamos a ser claros, a mí me ha pasado eso, no sé si a ti, Milena, pero Roberto, ¿tú has tenido ese tipo de pacientes? Claro, ¿cómo lo manejas? Hay que tener bastante tino, creo yo, ¿no? Siempre es importante la consulta previa. Yo no comparto las consultas cibernéticas, correcto, o por WhatsApp, porque no es lo mismo una foto que la valoración en físico de un paciente. Igual que la doctora, yo les explico a los pacientes que hay casos en que sí y casos en que no. Me refiero a que el procedimiento lo tratamos de hacer con el mayor cuidado posible, pero poderle asegurar a un paciente que no se le va que no se va a hacer un hematoma sería mentirle, porque obviamente nosotros hay vasitos que son superficiales y que los podemos sortear, los podemos, pero, de repente, pero hay un vaso subdérmico, exactamente, y no es culpa del médico, no es culpa del profesional que está haciendo la técnica, sino que son cosas que están allí y no las puedes ver. Sucede en todo procedimiento de inyectología. Procedimiento de inyectología existe la posibilidad de que se pueda hacer un hematoma, pero explicarle al paciente también que el hematoma no es incapacitante, no es limitante. Existen ahora muchos productos, gel, cremas, aparte, que aceleran lo que ustedes el proceso. Dos, me imagino, hacen y lo han expresado sabiamente. Tú vas a la consulta previa y le dices, mira, si vas a colocarte esto, te sugiero, organizas tu agenda, te colocas y después de esto te vas a descansar, evítate un evento social, evítate un cóctel, evítate un brindis y relájate. Y más bien, ¿después de cuánto tiempo podrían ustedes recomendar que se maquille? Claro, no, el maquillaje creo yo que no habría mayor inconveniente si el procedimiento ha sido sin ninguna complicación. Okay. El proceso inflamatorio también lo podemos manejar con aparatología que nos va a ayudar a disminuir un poquito esa inflamación y el paciente retoma sus actividades inmediatamente. Buenísimo. Ahora, no hay que darle vuelta. Por ejemplo, tenemos pacientes que llegan y dicen, doctor, quiero ponerme los hilos, pero tengo el viernes un torneo de karate. Ya, entonces, ¿sabes qué? Yo en lo personal haría la aplicación después del evento. O porque muchos días antes del evento. Claro, porque puede suceder que se le forme un hematoma y vaya a estar con el moradito durante el evento. Entonces, preferiblemente. Pasar un mal rato, así es. Vamos con la siguiente pregunta que ustedes nos han enviado. Dice así: ¿es un procedimiento seguro, sencillo, rápido y sin incisiones? ¿No precisa de anestesia local? A ver, esta es una pregunta que tiene varias preguntas a la vez. Yo no sé, pero la gente que nos escribe cada día nos hace preguntas más intensas, en parte porque tienes la suerte de tener internet, el acceso a Dr. Google, y te metes a preguntar, conoces algo del procedimiento, pero no lo vives. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de preguntas? Bueno, yo sí lo hago con anestésico local. ¿Lo aplicas? O sea, ponemos anestésico tópico y cuando vamos a aplicar los hilos máster, o sea, los redensificadores que ya son de 20G, 19G, hay que hacer un puerto de entrada. Mejor. Y ese puerto de entrada hay que poner un puntito de anestésico. Es mejor. Porque sí suele molestar un poquito. Hay algo de incomodidad. Es mejor manejarlo con un puntito de anestésico en los puntos de las entradas máster, ¿no? El hilo máster va aquí, el hilo máster va acá, entonces el punto sería acá. Entonces, incluso a mí me gusta hacer tres trayectos, en la entrada, en la mitad y al final de la cánula. En el proceso. Exactamente. Entonces, eso garantiza que el paciente esté mucho más relajado. Colabora mejor. Exactamente. Conozco personas que lo hacen sin anestésico y me parece sumamente agresivo. El paciente se queja y de repente puede fallar en la dirección del ángulo, ¿no? Y aparte el paciente está muy estresado y una persona estresada no lo disfruta, no lo pasa bien. No, y no solamente es una persona que está completamente contraída, no te colabora, va a formar más moretones. No, Dios, hematomas. Roberto, en tu práctica, ¿tú aplicas también algo de anestesia tópica y local o qué? Lo importante siempre creo yo que es el confort del paciente. Así es. Que esté totalmente entregado al tratamiento. En caso de hilos máster, coincido mucho con la doctora, hacemos puntos de abones anestésicos en los puntos de entrada. Pero cuando se trata de hilos de monofilamentos, de hilos de estimulación, viene bien la anestesia tópica o la crioanestesia también. Perfecto. Podemos usar hielo local para disminuir mucho la sensación, aunque en realidad no es tan doloroso porque el diámetro de es muy fino. Es muy fino, ajá. Pero, como decía, lo que buscamos es el confort del paciente. 100% la comunidad, perfecto.
Tenemos otra pregunta, chicas y chicos, atención. El tratamiento no deforma ni infla, o sería ni inflama las zonas que se tratan, tampoco producen inexpresividad facial. Ahí la tienes. Milena Huerta, dime tú, ¿esto no deforma ni inflama las zonas y tampoco origina esa inexpresividad facial en algunos casos? No, no tiene nada que ver. No tiene o nada sea, que ver. El tema de la inexpresividad es una pregunta muy válida en estos casos. Mira. Pero no tiene nada que ver. Los hilos lo único que hacen es devolver la tonicidad a la piel. No tienen nada que ver. Un efecto antigravedad. Exactamente, no tiene nada que ver con la inexpresividad. Qué bien. Además, como son completamente reabsorbibles, se va a recuperar nuevamente el aspecto completamente normal. Ahora, si la persona está contenta con el aspecto que se dejó a través de los hilos, bueno, se lo puede seguir conservando, retocando la técnica cada 2 años. Mira lo que tú decías hace un instante, Roberto, es decir, coinciden casi como que hubieran venido ustedes hablando minutos antes o días antes. Roberto, en tu práctica, ¿cómo es esto de la expresividad? ¿Algún paciente te ha preguntado, doctor, voy a quedar sin poder expresarme? O tener un aspecto muy fingido, muy frío, muy congelado. ¿Te ha tocado ese tipo de pacientes que te hacen esa pregunta? Es una de las preguntas más frecuentes. Es muy frecuente. Es el miedo principal del paciente cuando se habla de efecto lifting y hay que marcar las diferencias. Okay. La ventaja de este procedimiento es que el efecto lifting lo vamos consiguiendo gradualmente a medida que se va estimulando el colágeno y la elastina por medio de la inducción del hilo, pues, ¿no? Entonces no es un efecto inmediato, sino un efecto progresivo. Buenísimo. La verdad que yo creo que hay muchas más preguntas, pero voy a proponer lo siguiente. Vamos a que ustedes descansen, vean un sorbo de agua, porque les estamos bombardeando preguntas. Y ustedes tienen la tercera y última pausa de su programa Viva Mejor, hablando de los tensores. Sin más que agregar, los invito a que ustedes tomen un receso y puedan estar listas y listos al bloque final de este su programa. Volvemos en un instante. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por mantenernos con el honor, el privilegio de estar en su sintonía, en sus monitores, en sus televisores, en sus pantallas de la computadora o en sus celulares, bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de su universidad preferida, la animada de todos, la Católica desde Santiago, Guayaquil. Este es su programa Viva Mejor, su médico en casa, es un programa médico familiar con el ánimo de darle a usted mayor información sobre los temas que ustedes nos han solicitado. En esta ocasión con la doctora Milena Hernández y con el doctor Roberto Morales, quienes nos están dando información muy valiosa, extraordinariamente útil, sobre el tema de los hilos tensores reabsorbibles de colágeno. Milena, estábamos en el receso, por así decirlo, en la pausa, y mencionabas que no todas las pacientes o no todos los pacientes podrían ser quizás candidatas o candidatos para seleccionarse en este tipo de técnicas. En su opinión, ¿cuáles son los que ameritan tomarse en cuenta y cuáles los que podrían excluir de esta técnica? Bueno, hay una medición de la piel, hablemos de rostro, cuando ya tiene una medición de por encima de flacidez, de por encima de 11 milímetros, ya no es un candidato. Ahí ya iría a la parte quirúrgica, ahí ya le toca a usted, doctora, hacer su arte. Cuchillo.com. Entonces, ya cuando tienen 11 milímetros de flacidez, ya no van a funcionar los hilos, es decir, el estiramiento que va a hacer ya no va a ser estético. O sea, hay ciertos parámetros o límites que tampoco podemos exagerarlos, por más que uno quiera servir a la paciente, no sí, se va a lograr un buen resultado. Por ejemplo, tuve un caso de una señora de 72 años que quería quedar así, le digo, pero ya no es candidata para hilos, usted ya va para un lifting quirúrgico, entonces realmente ya no se puede presentar expectativas a este tipo de pacientes. Sería mentirles. Entonces, sería muy pobre el resultado. Sí, sería muy pobre. Aparte de que con los hilos especulados le va a quedar un pliegue plegado atrás, entonces no se va a ver bonito. Entonces yo pienso que esas personas ya van para un lifting quirúrgico. Pero mira, qué bueno que seas sincera y le digas a las pacientes, sabes que esto no va a quedar tan bien en ti. Eso es importante. ¿Qué otros pacientes quizás no calificarían para estas técnicas? Por ejemplo, alguien que sea alérgico. Sí.
Bueno, hay un tipo de pacientes, por ejemplo, cuando tienen pieles demasiado gruesas. Ah, caramba. Son unas pieles con una densidad bastante gruesa. Sí, entonces, señorita, ellas quieren quedar con las pieles estiradas o quieren tener un afinamiento de rostro, tampoco va a lograrse un efecto fantástico. Oye, tú eres Milena Huerta, yo dije Milena Hernández. Hernández. Estaba hablando de una cantante chilena y tú eres de Colombia. Colombia. Mil disculpas, chicas, es Milena Huerta. Sí, bueno, entonces esas pieles que son muy gruesas, tampoco va a tener un resultado óptimo. Sí, por ejemplo, hay personas que vienen con unas pieles sumamente gruesas y quieren afinar o quieren tirar eso hacia allá. Okay. Realmente los espiculados o los peor, un redensificador, porque les va a dar un poco más de volumen, no se va a ver bonito. Okay. Entonces hay que ser muy, muy, muy sinceros, muy honestos en el tema de dirigir a quién es y quién no es. Okay. Esa sería mi opinión. Tu aportación. Mira, qué bonito decirle eso. Roberto, tú has tenido pacientes que en cambio tienen el lado opuesto, pacientes con pieles muy frágiles, muy delicadas. El riesgo que siempre te van a preguntar, mire Roberto, mire doctor, como le quieran decir, se me va a notar el hilo, es algo que de repente te van a preguntar, ¿qué tanto se puede apreciar el hilo cuando lo colocas o a qué profundidad lo vas a colocar usualmente el hilo? O sea, en realidad depende mucho de la técnica. Okay. Con una buena técnica es casi imperceptible, sobre Buenísimo. Todo los hilos de estimulación porque son más finos. Uh-huh. Tal vez los espiculados, que son el efecto más de tracción, esos por el mismo efecto, porque son es un hilo como una especie de dentadura, por decirlo así, que son las espículas, son las que van a hacer el efecto de tracción y de repente sí pueden superficializarse un poquito y se pueden notar. Pero es algo mínimo, algo que se puede disimular bastante. Imagino, por supuesto, no, es pasajero. Hasta que el hilo se adhiera, pasa el proceso de reabsorción también. Pero con una buena técnica es casi imperceptible. Mejor dicho, es imperceptible. Qué lindo. Roberto, bajo tu análisis, bajo tu estudio, tu experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo una persona que se somete a un mejoramiento de volumen y de expresión facial con estos hilos tensores de colágeno puede tener como expectativa real que va a durar el efecto del lifting de tensado con hilos tensores? Bueno, así como muchos productos, ácido hialurónico, Botox, existen varias marcas, okay. Entonces también en el asunto de los hilos, existen muchas marcas, procedencias, entonces dependiendo del tipo de hilo que se use o la marca, la procedencia, va a depender también el resultado y el tiempo de duración. Básicamente el hilo puede durar de 1 año a 2 años dependiendo el tipo de hilo que se use, pues, ¿no? Se le explica al paciente cómo es el proceso, porque esto en realidad no es de la noche a la mañana. Ya se hace la aplicación del hilo, probablemente el paciente todavía no vea un efecto porque es un hilo de estimulación. Quiere decir que tenemos que esperar, bueno, favorece la microcirculación, hay renovación celular, aumenta la síntesis de colágeno, entonces todo eso lleva su tiempo. Entonces el hilo alrededor de los 6 meses ya se reabsorbe, pero el efecto y la producción de colágeno sigue aumentando y eso es lo que va a durar hasta 2 años. Mira, qué bonito. Uh-huh. Y tiene un resultado que después, si esa paciente quisiera mantener el efecto, lo puedes volver a visitar al doctor Roberto o la doctora Milena y se hace nuevamente una aplicación de hilos o está prohibido eso. Por supuesto, no, una vez que pasa el tiempo límite, el paciente regresa al consultorio, volvemos a hacer colocación de hilos, recordando siempre que como yo hubo una estimulación durante todo el tiempo que dura el efecto del hilo, entonces obviamente va a mejorar no solamente el tersar la piel, va a aumentar la luminosidad de la piel, se disminuyen arrugas, se disminuyen surcos. ¿Ya? Por la estimulación que ha venido haciendo el hilo todo este tiempo. Entonces, increíble. Al final vamos a tener, pasa el efecto del hilo, pero el rostro no vuelve a ser como antes, porque ha habido estimulación. Un rostro mucho más juvenil, por con supuesto. Mejor volumen, con mejor aspecto, uh-huh. Más brillante, exactamente. La carita menos cansada, la mirada menos pesada quizás. Y ustedes pueden utilizar, sí. Milena, sácame una curiosidad, aquí a nivel facial, medio, cervical, y en la parte frontal, como para suspensión de cejas, ¿se puede hacer? Sí, la técnica para la suspensión de cejas, para el rejuvenecimiento de frente, se hace en L. Es decir, se debe acaparar línea media pupilar, baja, uh-huh. Y se hace en L para que levante. Porque si solamente levanta un solo punto, le van a quedar unas cejas en punta. Ah, caramba. Que se conocen como cejas maléfica, de, ¿no? Como cejas de bruja, ¿no? No, maléfica. Entonces, sí, ustedes han visto Maléfica, la película esta de Walt Disney, cuando estoy haciendo propaganda a nadie, en donde se ve una muchacha que tiene unos... Exacto. Entonces, para evitar... ese efecto tan tan puntiagudo se hace en L para levantar la expresión, más no la ceja. Qué bonito. Bueno, en mi experiencia... Y levantas en bloque, perdón. Claro, por supuesto. En mi experiencia personal, a todos los pacientes, una vez hecho la técnica, siempre les mando a tomar colágeno hidrolizado durante 3 meses. Claro.
porque como es un formador de colágeno, necesita atraparlo de algún lado. Y que venga tanto de la vía propia como la vía extraña. Exactamente, entonces siempre tiene que haber una estimulación. Y a mí me gusta mucho acompañar con radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia es un estimulador y tensor. Entonces anclo todo el procedimiento. Buenísimo. Y de hecho, creo que lo vendemos así, doctor, ¿no? Anclado. También, Roberto, a ver, cuéntame un ratito. Si yo le pongo, por ejemplo, el efecto para levantar las cejas y todo esto, y le pongo acá, ¿se pueden trabajar diferentes áreas? Por ejemplo, se me ocurre, alguien que tenga mi edad o más, se levanta las cejas, se puede levantar el tercio medio facial, los pómulos, se puede levantar un poquito, se puede corregir algo del cuello. ¿Se puede hacer todo eso en una sola sesión? Sí, se puede. Usted, o sea, Roberto, por supuesto, como lo dijimos, no, como dijimos hace casi al inicio de la entrevista, o sea, no hay un número determinado de hilos que se puedan colocar. Tenemos pacientes que, bueno, de repente están visitando el país por un corto periodo de tiempo. Así es, una o dos semanas. Entonces, quieren verse bien en el poco tiempo que tienen aquí, quieren tratar de abarcar lo que más puedan. Claro. Entonces, obviamente con la valoración previa, vemos los puntos específicos o dónde tienen más problemas o ellos sienten como que han perdido más tonicidad de la piel. Abarcamos esos lados, les explicamos. Que pueden ir tranquilamente. Por supuesto, les explicamos que lo podemos complementar, como ya dijo la doctora, con radiofrecuencia. También podemos, dependiendo del tiempo de estadía, pues aquí en el país, podemos utilizar también plasma rico en plaquetas, que para seguir estimulando ese colágeno, esa elastina y ese ácido hialurónico en la piel, y que el efecto del hilo pueda ser incluso mucho mayor. Qué bonito. La verdad es que esta combinación de procedimientos, de técnicas aquí y acá, te permiten que el resultado sea muy notorio en menos tiempo. Claro. Y obviamente sin tener que someter a una persona, pues, a un procedimiento en quirófano, con los riesgos que a veces esto trae, o con las complicaciones de horario, de pérdida de lucro cesante, todo lo que tú tienes que ver. Porque cuando es una cirugía tienes que parar la máquina, darle suave, y no todas las personas tienen la disponibilidad económica o el tiempo, como bien has dicho, Roberto, o como decía Milena, para parar un momento, pues no, y si lo vas a hacer ya tienes que hacer cuando tienes más de 11 milímetros. Ahí se me quedó la lección. En 11 milímetros pare de contar. Para de contar. Milena, a ver, hemos hablado mucho de frente, hemos hablado mucho de tercio medio, de pómulos, hemos hablado de cuello. Pero sin embargo, bueno, en la consulta mía van muchas chicas o señoras que dicen, mira Jessy, la verdad es que he perdido como 60 libras, estoy haciendo gimnasia, estoy yendo a la nutricionista, estoy feliz, estoy muy contenta, pero estoy insegura. ¿Por qué estás insegura? Pues mira tú, que me siento como la mamá o la hermana de Batman. ¿Por qué? Pues mira que lo dicen así. Porque hago así y me mueven así el brazo. Y esta parte, aunque ustedes no lo crean, está con mucha flacidez. ¿Hasta qué nivel? Ustedes tratan brazos, me imagino, claro, también. Pueden hacer un reticulado, un enmayado. ¿Te ha tocado hacer eso? ¿Y qué candidatas serían las idóneas para esta técnica? Bueno, hay candidatas que definitivamente no son para hilos de colágeno, sino que ya van para una braquioplastia, para un lifting de brazos, un lifting de muslos, todo eso. Cuando ya tienen esos pliegues en ala de murciélago, definitivamente se les dice no. ¿Tú le dices que no? No. ¿Y cuándo podrías decir sí a una paciente para mejorar o tonificar el aspecto del diámetro de brazos? Claro, existe la medida que le digo, hay una regla especial, se toma la medida. Si es 11 milímetros, bienvenida sea. Correcto. Si pasa los 11 milímetros, definitivamente está descartada y hay que direccionarla a la directo parte quirúrgica, ¿no? Claro, a la parte quirúrgica. Otra cosa muy importante, que hay personas, por ejemplo, que vienen con las mamas caídas, ellas tampoco son candidatas para unos hilos de colágeno. Si están una tosis, una caída muy marcada. O sea, imaginemos que el complejo de la persona está aquí y cuando ya está por debajo del surco mamario, eso ya no va para... Claro, para lo que pasa es que hay personas que tienen la idea de que los hilos de colágeno, los hilos tensores, le van a devolver la tonicidad porque la forma, son el confundidos. Cono y todo. Exacto, porque son confundidos con los famosos hilos rusos. Okay. Que los hilos rusos son de material no reabsorbible, no son considerados cuerpos extraños, al cierto tiempo hay que sacarlos, son perjudiciales, son dolorosos, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero personas que dicen, tengo los glúteos caídos, quiero ponerme los hilos de colágeno. Ojo, hay que tener en cuenta de que los hilos de colágeno son para la piel. Okay. A veces los glúteos se caen por el músculo, por el falta peso, por falta de ejercicio, porque ya estás, en cierta edad. Entonces, no hay que confundir lo uno con lo otro. Okay. Son dos mundos diferentes. Hay unas cosas que son quirúrgicas y otras cosas que son estéticas. Perfecto. Mira, disculpa que te interrumpa. O sea, cabe recalcar que nosotros, y en el caso, o sea, voy a hablar a modo personal, creo que coincidimos, doctora,
no estamos en contra de la cirugía, del lifting. No debe, o sea, pensamos que son que complementos, que es, uno con el otro. Por supuesto. Lo que tratamos nosotros siempre es enfocar al paciente que por cuestión económica, por falta de tiempo, porque de repente sí, en el trabajo no tiene... Exactamente, es una alternativa. Sí. Pero siempre tenemos que respetar criterios. Eso de los 11 milímetros me pareció fabuloso. Ajá, increíble. Y tenemos también que encasillarnos en cuáles son nuestras competencias y no podemos ir más allá de ellas. Buenísimo. Por eso, como decía la doctora, pacientes que a veces que vienen con caída de sus mamas o con el glúteo caído, en lo personal yo no soy muy amante de poner hilos tensores a nivel glúteo o a nivel de mamas. No sé, doctora, si de repente coincidimos en ese criterio, porque yo sí considero, ¿no?, que debe ser redireccionado a quirófano. Para contar. No, bueno, doctor, vamos a hacer una cosa. Allá. Vamos a dejar a la gente picada. Vamos a la gente con la gana de saber qué es lo que van a decir las chicas y los chicos aquí. Los invito a ustedes a hacer la siguiente pausa. En el tercer bloque tenemos la respuesta de estos dos expertos en hilos tensores de colágeno. Usted tiene la oportunidad de avisar a su familia, a sus amigos y a las personas que estén interesadas en mejorar su estética facial y corporal, que estamos hablando del tema hilos de colágeno para su beneficio. Volvemos, esperamos que no nos engañen, que no nos haga zapping, que no nos haga nada de esas cosas que cambia de canal. No, quédate ahí tranquila y al volver tenemos la respuesta. Un abrazo. Muchísimas gracias por permitirnos el honor de estar en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de distracción, bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de su universidad preferida, la Católica, desde Santiago, Guayaquil, en este su programa familiar, Viva Mejor. Tenemos consultas en redes sociales, me dice el jefe de piso, ¿correcto? A ver, vamos con las consultas, chicas. Dice así: buenos días, doctores, excelente programa, muchas gracias, amigos. Le consulto, ¿es más recomendable los hilos que una cirugía plástica? A ver, yo creo que ya lo dijeron ahorita tanto Milena como Roberto, pero contestémosle como nos ha dicho esta persona. Milena, tu opinión. Bueno, una cirugía plástica, doctor, respetando su especialidad, siempre va a tener un riesgo quirúrgico. Siempre hay más riesgo, totalmente. ¿Ya? Un riesgo quirúrgico. De pronto los hilos es una técnica un poco más cómoda para el paciente, donde quizás va tenga algo menos de morbilidad, ¿no? va a bajar un riesgo en un gran porcentaje, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo es candidato hay para niveles. Una técnica de yo creo que la pregunta va por ahí también, Roberto. ¿Cuál es tu opinión? Depende del caso. Exacto. Netamente, o sea, hay pacientes que necesariamente tienen que ser sometidos a cirugía porque el tratamiento con hilos faciales no les va a obtener el resultado que ellos están buscando. Ajá. No van a llenar sus expectativas, entonces evidentemente tienen que recurrir a la parte quirúrgica. Correcto. Pero si lo podemos tratar, el paciente no tiene un grave flacidez muy marcado, lo podemos tratar con hilos faciales perfectamente y nos evitamos todo eso, el riesgo quirúrgico, periodo de convalecencia, uh-huh, etcétera, etcétera. Si a mí me preguntan, yo lo que voy a contestar es lo siguiente: yo no creo que la cirugía plástica es exactamente y exclusivamente lo mejor, ni la medicina estética es exclusivamente lo mejor. Yo creo que lo mejor es combinar lo mejor de ambos mundos. En mi opinión, si a mí llega una paciente cuya calidad de piel y su tonicidad quizás no es tan altamente dañada como para pensar un plan quirúrgico, le digo: ¿sabes qué, mi amor? Vete con la doctora Milena y con el doctor Roberto, que ellos te solucionen el tema, hasta que cuando estés lista vienes a mis manos y encantado te opero. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. O sea, yo no me peleo con la una técnica no con la otra. Yo creo que esa que... mi amor, a ti te va a ir bien el levantamiento sin cirugía, vete con las doctoras y el doctor que te solucionen el levantamiento del cuello. ¿Para qué pelearte, mi amor? Si siempre lo que uno busca es la calidad de resultado, el beneficio de las pacientes y que todo el mundo esté contento y satisfecho con menos riesgo. Yo creo que eso es crucial. Eso sí, nadie puede ponerse un riesgo de manera innecesaria. Exactamente.
Ok, ¿tenemos otra pregunta o podemos hacer las preguntas nuestras? Tenemos otra pregunta. Vamos, chicos. Dice así. Buenos días, doctores. Buenos días. Me han ofrecido los hilos tensores, pero no son médicos. ¿Esta técnica la realizan precisamente médicos o los centros de cosmiatrías? Mira, yo ya tengo mi opinión, pero voy a esperar que primero tanto Milena como Robertico me den la respuesta. Por favor, Milena. Yo no estoy de acuerdo con que sea los hilos los haga una cosmetóloga o se haga en un spa, uh-huh, básicamente, porque estas personas no tienen criterios científicos y no han sido estudiadas en el plano más científico, más profundo. Entonces, no estoy de acuerdo. De Perfecto. Pronto lo hacen de manera repetitiva o empírica y de pronto en algún momento... Y alguna momento, que otra les salió bien. Exactamente, pero... les ha ido bien. Pero en el caso de que haya una complicación, yo pregunto, ¿cómo lo van a solucionar? Es correcto. Entonces, Muy no cierto. Estoy de acuerdo con eso. Roberto, tu opinión me imagino que va por ahí. A ver. Exactamente. Es la controversia casi de todos los días, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, este tipo de tratamientos, creo yo que todos los procedimientos de inyectología deben de ser realizados única y exclusivamente por personal médico, uh-huh, en este caso médicos estéticos o cirujanos plásticos. Hay que tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía facial. Lo que pasa es que nosotros, a manera de entrevistas o en programas que nos invitan, tratamos de simplificarlo para que sea más entendible para la audiencia. Entonces, en ese asunto, la gente tiende a confundir y piensa que por el hecho de nosotros simplificarlo de manera explicativa, es fácil la aplicación. Creen que todo, ¿ya?, es muy sencillo. La técnica es fácil. O sea, si bien es cierto, no necesitamos un quirófano, lo podemos hacer en consultorio, pero eso no significa que cualquier persona lo pueda hacer. Perfecto. Hay que encasillarnos y, como decía hace un momento, donde nuestras competencias nos lleven. No podemos sobrepasar esa línea de lo que no sabemos o que empíricamente creemos poder hacerlo. Es correcto. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión coincide completa, total, absoluta y plenamente con Milena y con Roberto. Amigas, amigos, por favor, usted está hablando de su salud. Con su salud no juegue. Busque un profesional de la salud. Opinión personal mía. Fuera de contexto, no lo saque, pero es así. Usted está poniendo su salud, su integridad física y su belleza en manos de expertos. Estos expertos estudiaron o estudiamos muchos años escuela, muchos años colegio, muchos años en la escuela de medicina, muchos años de posgrado, muchos años de entrenamiento, muchos cursos, avales, viajes, entrenamiento por todo el mundo. Por favor, para tratar de darle la seguridad y la tranquilidad que usted y su familia se merecen, y también la nuestra, también tenemos familia. Recuerde poner sus manos en las manos de un experto, su cara en manos de un experto, su cuerpo en manos de un experto. No se arriesgue, no tome decisiones innecesarias. Una cosita más, es muy importante, a veces en los spas no manejan el número adecuado de hilos, entonces las personas comienzan a crear... Tienen pobres resultados, expectativas y se daña pobres, la imagen que tiene la técnica. Se daña la imagen de la técnica, entonces, y lo repito, he tenido pacientes que dicen, no, a mí no me funcionó porque me pusieron dos hilos, o sea, no le va a funcionar. No le va a funcionar, obligado. Entonces, es como si usted tiene una infección y se toma una pastilla antibiótico, exacto, no va a controlar entonces, la infección. Por este tipo de personas se daña una técnica que es tan hermosa. Es muy bonito. Es correcto. Bueno, me dicen desde producción que te queda apenas un minuto y medio, así que no me queda más que agradecerle a Milena, un honor, un privilegio tenerla aquí, Roberto, igualmente un privilegio, un gusto tenerte aquí en casa. Amigas, amigas, como corolario, ¿y los tensores? Son buenos, por supuesto. ¿Quién lo coloca? Alguien que esté entrenado, alguien que sepa la técnica, a un experto en medicina, y si ha hecho el entrenamiento en medicina estética y en hilos, mucho mejor. 3, pídale a su médico, a su profesional de la salud y la estética, que le enseñe qué hilos le va a colocar. Busque hilos, como en este caso, de un material noble, de preferencia o de idoneidad, que sea absorbible. 4, evitar hilos permanentes, por lo que nos están diciendo aquí los doctores, evitar hilos permanentes. 5, no es una sola técnica de una sola aplicación. Es decir, usted tiene que colarse una vez y después de 2 meses posiblemente tendrá que regresar donde la doctora Milena o el doctor Roberto a que le coloquen una nueva sesión. 6, existen diferentes grosores y diferentes especificaciones de los hilos. 7, recuerde que no todas las pacientes o todos los pacientes califican o calificamos para tal o cual técnica. ¿Eso quién lo va a decir? En la evaluación su médico lo va a escoger y le va a decir, usted califica o descalificado está para tal o cual procedimiento. 8, recuerde que lo hacen con anestesia local y anestesia tópica, básicamente ¿para qué? Para darle confort y comodidad en su caso y el de su cara, el de su cuerpo, a que esté todo bien. 9, ¿pueden hacer actividades después de esto? Sí, pero con moderación. Planifique su agenda antes, durante y después de estos procedimientos para que después no tenga inconvenientes que lamentar. Y 10,
No me queda más que agradecerles, mandarles un fuerte abrazo de todo corazón para ustedes, un beso inmenso, los queremos mucho y estamos muy agradecidos por darnos siempre el privilegio de estar en su sintonía. Si el gran arquitecto del universo así me lo permite, esperamos estar con ustedes en una siguiente emisión de este su programa familiar. El Viva Mejor, bajo la señal de la Católica de Guayaquil. Un beso, un abrazo inmenso para todos. Los queremos un mundo. Cuídense y vivan felices. Y tengan un mundo mejor. Nos vemos.